la hija. ¿Y su tata? Acuérdese que hay que llevar el lápiz. El amor por Chile se hereda. Participa este 15 y 16 de mayo en las elecciones para convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales, cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Chile vota por Chile. Infórmate y revisa los horarios. Gobierno de Chile. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques por juegos en familia, el cine por el living, estar cerca por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud, embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos. Y si tienes indicación de hacerlo, vacúnate contra el COVID-19 y la influenza. Revisa el calendario de vacunación. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Universidad Autónoma de Chile Televisión, UATV. Somos más. Universidad Autónoma de Chile presenta UATV Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una jornada más de noticias a través de las pantallas de UATV. Comenzando de inmediato entonces a conocer lo más relevante que ha ocurrido en esta jornada de viernes 7 de mayo. Por supuesto, con todas las informaciones de inmediato entonces, vamos a los titulares de este día. Comerciantes en Pucón realizaron una manifestación y pidieron a las autoridades de salud revisar y cambiar los protocolos sanitarios para la atención del público. Multigremial de la Araucanía solicita al gobierno tomar decisiones para enfrentar a los grupos armados que cometen atentados en la macrozona sur. Consejeros regionales y autoridades de gobierno revisan los trabajos finales de la construcción de la doble vía al sector Fundo El Carmen. En las obras viales se invirtieron más de 25 mil millones de pesos. Bueno, de manera simbólica, los comerciantes de Pucón realizaron una última cena para visibilizar el descalabro económico que ha provocado la pandemia en uno de los principales destinos turísticos del sur del país. Con el apoyo de la municipalidad, pidieron que cambien los protocolos sanitarios para poder atender al público. Todos los detalles en este primer informe de UATV Noticias, edición central. El comercio de todo tipo hoy se manifestó en Pucón para pedir a las autoridades de salud que modifiquen los protocolos de atención de público, porque pese a que la próxima semana estarán en fase 2, será difícil atender clientes en el exterior de los locales comerciales. Carolina Ruiz, directora de Fomento y Turismo de la Municipalidad de Pucón, indicó que la comuna ha sido duramente golpeada en lo económico porque más del 85% de la actividad productiva está asociada a los emprendimientos y negocios turísticos. Ante un escenario complejo, la funcionaria municipal dijo que era necesario revisar la implementación de los protocolos para atender público. Hoy día, por ejemplo, un destino como Pucón, al abrir sus puertas a la fase 2, no hay mucho cambio, solo vamos a ver el comercio abierto, pero en el fondo los restaurantes no van a poder atender en las terrazas porque obviamente por las condiciones climáticas es muy complicado, la gente no va a sentarse tanto rato a tomar un café o a comer en condiciones de lluvia, de viento, por lo tanto, pedimos que los protocolos sean adaptados para la fase 2, aunque sea un aforo menor, pero que les permita a los gremios, a los empresarios, a los comerciantes tener un movimiento económico para hoy día poder mantener sus negocios, no seguir quebrando y también para seguir sosteniendo a las familias, ¿cierto?, que son los trabajadores y que muchos de ellos son familias de Pucón. Los comerciantes en la comuna lacustre indicaron que más del 40% de los negocios han tenido que cerrar o quebraron porque no tienen ingresos. La dirigente Jessica Fernández dijo que todos los sectores están en crisis. Por lo mismo, las autoridades deben modificar, indicó, los protocolos y adaptarlos a las realidades locales. Las situaciones de crítica a muerte, o sea, si lo vemos desde el punto de vista sanitario, están todos ya en la UCI y algunos ya lamentablemente no son capaces de salir por esta situación. Y en eso sería la quiebra, la entrega a los locales y un largo etcétera de mucha pena y mucho dolor lo que está ocurriendo a nivel local, nuestro Pucón. La comuna de Pucón
saldrá de cuarentena total el próximo lunes y pasará a la fase 2 del plan paso a paso, lo que implica que solo los fines de semana y días feriados estarán restringidos los desplazamientos. Bueno, la Araucanía se mantiene como la región con la positividad más alta de nuestro país. Hoy se registró un repunte en el testeo y se diagnosticaron 513 nuevos contagiados. En los centros asistenciales de la región se mantienen internados cerca de 400 pacientes por coronavirus. En las últimas 24 horas se confirmó la muerte de 9 personas. Veamos. El Departamento de Estadística e Información de Salud DEIS del MINSAL reportó 9 nuevos decesos producto del COVID-19 en la región. Estas lamentables pérdidas aumentaron el total acumulado de víctimas fatales que deja la pandemia a 1.241 muertes, 920 de ellas confirmadas y 321 probables por causa COVID. El último balance oficial mostró un incremento en el testeo aplicado en la región. Tras procesarse más de 3.400 exámenes, se lograron diagnosticar 513 nuevos contagiados con coronavirus. El acumulado de casos durante toda la emergencia sanitaria se elevó a 73.885, siendo 2.794 de ellos casos activos hoy. Temuco, con 649, Padre Las Casas con 218 y Angol con 193 son las comunas con más contagiantes hoy, mientras que Melipeuco con 9, Lonquimay con 10 y Cunco con 14 son las que registran menos activos en sus territorios. Este viernes la Araucanía mantiene la positividad diaria más alta del país con un 14%. Además, lidera la mayor positividad durante la última semana con un 17%. Este fin de semana, en que se celebra el Día de la Madre, 30 comunas estarán en cuarentena obligatoria. Es por eso que las autoridades decidieron implementar controles sanitarios en 7 puntos de la capital regional. Desde hoy a las 9 de la mañana que tenemos desplegados 7 puntos de control que prácticamente están aislando la ciudad de Temuco a objeto de disminuir al máximo la movilidad de las personas y poder tratar de bajar los índices. Lamentablemente no estamos bien, o sea, eso hay que decirlo. Tenemos un porcentaje muy alto de comunas de la región que están todavía en fase 1 y eso nos lleva a continuar redoblando los esfuerzos para poder tratar de bajar los contagios. La idea es que no se repita el escenario del año pasado, que después del Día de la Madre subieron los contagios en la región. Se aproxima el Día de la Madre, una festividad muy importante para todos. Todos queremos celebrar a nuestras madres, pero la invitación es hacer una celebración virtual. La invitación es a no juntarse en las casas, porque eso es lo que favorece la transmisión de los casos. Tenemos la triste experiencia del año pasado, donde por más anuncios y solicitudes que hicimos, todas las personas efectivamente concurrieron a saludar a sus madres en masa. ¿Y qué ocurrió? Empezaron las alzas, que ha sido muy difícil de controlar. A todos nos gustaría participar y estar con nuestras madres, pero les hago un llamado muy serio y responsable, que el mejor regalo que le podemos hacer hoy día es un saludo virtual, porque hemos constatado que los mayores grupos de contagio son en las reuniones familiares. Una región que busca evitar nuevos brotes familiares, pues la situación hospitalaria sigue siendo compleja. Hoy hay 394 internados por COVID-19 en la Araucanía. 41 de ellos están en la unidad de tratamientos intermedios, 103 en la unidad de cuidados intensivos y 90 permanecen en coma conectados a ventilación mecánica. En la provincia de Cautín, en tanto, donde se encuentra más del 70% de los contagiados de toda la región, quedan solamente 5 camas UTI y 4 camas UCI disponibles. Bueno, las prolongadas cuarentenas y el aumento de la cesantía están provocando un complejo escenario social en distintas comunas de la región de la Araucanía. En Victoria, muchos pequeños comerciantes han tenido que cerrar sus negocios y otros siguen acumulando deudas. La crisis sanitaria producto de la pandemia por coronavirus y las prolongadas cuarentenas en varias comunas de la región están afectando a toda la población.
Pero uno de los sectores más golpeados económicamente han sido los comerciantes. En la comuna de Victoria, en los negocios hay menos personas comprando y los pequeños comerciantes intentan sobrevivir y ajustar sus presupuestos. Estos prevén que durante el invierno el escenario puede ser peor, agravado por el aumento de la cesantía. Hay menos ventas, sí. Sí. Pero acá como es tipo que son cosas necesarias, entonces la gente igual viene a hacer sus compras. ¿Pero ustedes ven que hay menos dinero? Sí, por supuesto. Hay menos dinero. Terrible, yo creo que aquí ya han quebrado muchos amigos, conocidos, y esto aquí va a seguir creciendo. O sea, la gente está modificando sus trabajos, está buscando otra alternativa, los delivery, están mucha gente, amigos, vendiendo sándwich, vendiendo pizza, vendiendo cualquier cosa que sea de comida para poder subsistir. Sí, que los negocios, la verdad, que nos están dando, la gente está quedando con muy poco dinero. Un llamado también a la gente a tener un pequeño colchón, porque las cosas se vienen difíciles. Estamos recién entrando en otoño. Imagínate cómo va a ser en invierno. Si en invierno, en tiempo bueno, estuvo malo, y ahora va a ser muy, muy, muy malo. Los habitantes de la comuna de la provincia de Malleco tienen opiniones divididas respecto a lo responsable que han sido los victorienses en las medidas de autocuidado y de respeto a las normas sanitarias impuestas por las autoridades de salud. La situación económica caótica, ¿para qué decir otra cosa? Ahora, con respecto a la cuarentena, bueno, estamos como estamos. Creo que Victoria se ha caracterizado por cumplir en gran parte y esperar nomás, pues, apoyar y cumplir con las normas establecidas. Y la mejor vacuna para esto somos nosotros. Yo no entiendo así, porque usted no saca nada con vacunarse si después va a seguir frecuentando, infringiendo las normas sanitarias y todo eso, no lo sirve de nada. Pienso yo que puede ser así. Yo trato de cuidarme al máximo porque yo tengo 74 años. Tengo mis dos vacunas puestas. Y hago uso de esta salida de los dos permisos legales que dan. Y eso. Ahora todos no pensamos así. Porque si pensáramos todo así, esto habría disminuido un poco, que está difícil el sistema. El último reporte epidemiológico del Ministerio de Salud indica que en las últimas 24 horas en Victoria se registraron 11 nuevos contagios y el total de casos activos con coronavirus asciende a 168 personas. Bueno, fíjese que la multigremial de la Araucanía le pidió al gobierno acciones concretas para enfrentar a los grupos armados que actúan y cometen ataques incendiarios en la macrozona sur. Los representantes del gremio dijeron que era necesaria hoy la intervención de las Fuerzas Armadas. Veamos. Recibimos un llamado donde tuvimos que arrancar con las máquinas porque los encapuchados estaban quemando los camiones, atacaron varios puntos, casas, gente, quemaron camionetas. Personas que creo que fueron golpeadas. Camiones ardiendo en plena ruta P90 en la localidad de Capitán Pastene, comuna de Lumaco, en Malleco. Fuego iniciado minutos antes por cerca de 30 desconocidos, premunidos de armas cortas y largas, portando chalecos antibalas, distribuidos estratégicamente en distintas camionetas, para dar un golpe a la tranquilidad de esta zona de la cordillera de Nahuel Buta, que quedará como el ataque más destructivo que ha afectado a la Araucanía. Sujetos desconocidos, ¿cierto? En dos grupos, uno que actúa en esta ruta, en la P90, detienen al camión que está a mi espalda y el conductor huye. Todos los sujetos estaban premunidos de armas de fuego largas y cortas, y proceden a quemar este camión. Y luego continuaron quemando todo a su paso. Al menos 5 atentados incendiarios perpetrados casi de manera simultánea en los sectores de Los Laureles, Relún, Santo Domingo, Palo Blanco y Pichipeyagüén, dejando a un carabinero y un civil heridos, 24 camiones y maquinarias destruidas y una sensación de inseguridad y desamparo en las verdaderas víctimas, contratistas locales y sus trabajadores principalmente. Totalmente desprotegidos las personas acá, los trabajadores, los empresarios, quienes son los que dan el trabajo. Totalmente desprotegidos. De parte del gobierno no hay ningún apoyo. Un abandono absoluto hace bastante tiempo, lo que está generando igual malestar en las personas y lo que está llevando, tal vez incluso puede llevar a algún conflicto mayor.
Se estima que las pérdidas económicas para los contratistas de la zona es cercana a los 2.000 millones de pesos. El organismo territorial Huaychanauca Mapus adjudicó la seguidilla de ataques. Desde la multigremial de la Araucanía piden acciones concretas ante lo que denominan medidas y acciones ineficaces y piden que se restablezca el Estado de Derecho. Llamamos al gobierno a reforzar el contingente policial y militar si es necesario para restablecer el orden de nuestra región y evitar la escalada de violencia que nos afecta. Llamamos también a los políticos a no oponerse al restablecimiento del Estado de Derecho. Las medidas y la acción del Estado a la fecha es totalmente ineficaz en el combate de la violencia y los esfuerzos deben ser redoblados para evitar nuevas víctimas inocentes y el nivel de destrucción que estamos viendo a la fecha. Destrucción de 16 camiones, 6 máquinas forestales y 2 vehículos que dejó este jueves el atentado incendiario más grande que ha afectado a la Araucanía. Desde la Corporación Chilena de la Madera, Corma, indicaron que existe preocupación por los últimos ataques incendiarios que han afectado la macrozona sur del país e ingresaron una solicitud urgente para reunirse con el ministro del Interior. Bueno, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo dio a conocer una encuesta de delitos que han afectado a este sector productivo. El estudio registró un 45,2% de victimización de los establecimientos comerciales en la capital de la Araucanía. Un 45,2% de los establecimientos comerciales de la capital regional fue víctima de un hecho delictual. Así al menos arroja la encuesta de victimización elaborada por la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo. Considerando dentro de las regiones este índice de crecimiento de los delitos en el comercio. Y eso llama mucho la atención, aunque no extraña, porque hay que reconocer de que se ha visto el año pasado, hay que reconocer que esta también encuesta es del segundo semestre del año 2020. Y se reflejó una mayor, a la vista, una mayor cantidad de delitos que se cometían en los locales comerciales y eso obviamente está reflejado claramente en la encuesta. Para el presidente de la Cámara de Comercio en Temuco, esta encuesta debe ser un llamado de atención a las autoridades sobre la realidad de un sector que, además de estar afectado por la crisis económica actual, se ha visto diezmado por la delincuencia. Es preocupante, es un llamado de atención a las autoridades. Yo creo que es muy importante este tipo de encuesta porque sensibiliza la realidad y expone al público lo que se está viviendo en el comercio. El comercio no solamente está quebrado en el ámbito económico, sino que también está siendo afectado por estos delincuentes y la victimización que es frecuente y cada vez va en aumento. Hay que señalar que el aumento de la última encuesta a la que se hizo recién es casi un 30% más de lo que venía haciéndose en los años anteriores. La encuesta señala, en el caso de la capital de la Araucanía, que el delito que ocurre con mayor frecuencia es el hurto de hormiga con un 22,6%, seguido por hurto con un 20,2%, otros daños materiales con un 14,3% y robo de mercancía en ruta, además de robo de accesorio de vehículo de uso comercial, ambos con un 7,1%. Respecto de la percepción de seguridad del barrio donde se ubica su negocio, el estudio señaló que el 55,3% de los encuestados dijo sentir que es poco o nada seguro, aumentando significativamente respecto a la última medición, que señalaba un 37%. Bueno, comunidades mapuche de Teodoro Schmidt recibieron maquinaria agrícola adquirida con recursos de CONADI. La institución pública abrió un nuevo concurso para equipamiento de predios indígenas. Veamos. Como resultado del concurso de equipamiento de predios indígenas 2020 elaborado por la CONADI y que busca apoyar y fomentar las labores productivas de terrenos adquiridos y transferidos a personas o comunidades indígenas, se realizó la entrega de 16 tractores y maquinaria agrícola a dos comunidades mapuche en la comuna de Teodoro Schmidt. En esta oportunidad, las beneficiadas fueron las comunidades mapuche Pedro Antivil, a quienes se le entregaron tierras en el año 2001, y la comunidad Mosobainén, quienes en el año 2010 fueron beneficiados a través del Fondo de Tierras. Bueno, lo que más se produce acá es la papa, trigo, avena y crianza de animales. Eso es el fuerte de la comunidad. La llegada de los tractores aquí va a ser fundamental porque vamos a demorar menos en cultivar. Se va a economizar un poquito lo que es la parte monetaria, ya que uno arrendaba
arrendaba de repente maquinaria para hacer nuestro trabajo, o trabajamos con güeyes y se demoraba mucho más. A nosotros nos viene muy bien como familia, porque va a ser de gran provecho para trabajar la huerta y así darle gracias a todos por este beneficio. Tras la entrega de las maquinarias, las autoridades anunciaron el inicio del concurso de equipamiento de predios indígenas 2021, cuyo proceso de postulación estará abierto hasta el 4 de junio. En el caso de la Araucanía, el concurso distribuirá 534 millones de pesos. Estamos lanzando un importante concurso del Fondo de Desarrollo de CONADI, recursos que nos permiten entregar un beneficio a las comunidades que corresponde a equipamiento para los predios que han sido adquiridos por la corporación. Y lo más importante acá es reconocer el esfuerzo, el trabajo y el aporte monetario que hacen las propias comunidades para que esto sea realidad. El objetivo de este tipo de concursos, más allá de la maquinaria, es dar herramientas de trabajo y ese trabajo que traiga mejoras sustanciales en la calidad de vida de las personas y comunidades indígenas. La postulación al beneficio económico se puede realizar tanto de manera individual como comunitaria. En los casos individuales, el financiamiento puede alcanzar montos de hasta 4 millones de pesos. En tanto, en el caso de las comunidades, el monto máximo será de 40 millones. Bueno, autoridades políticas y dirigentes vecinales participaron de una fiscalización por el término de las obras de la doble vía del sector Fundo El Carmen en Temuco. El proyecto financiado con recursos FNDR tuvo un costo de 25 mil millones de pesos. Autoridades regionales y dirigentes de Fundo El Carmen realizaron una visita de fiscalización al término de los trabajos del megaproyecto de la doble vía, la cual fue posible gracias a recursos FNDR aprobados por el CORE el año 2018 por 25 mil millones de pesos. Que no fue fácil, porque nosotros tenemos que tratar de equilibrar los recursos en todas nuestras 32 comunas de la región y además que tuvimos que entregar también más de 20 mil millones para la remodelación de Pedro de Valdivia y también para el mercado municipal. Por lo tanto, son obras importantes, grandes, con tremenda inversión del Consejo Regional de la Araucanía. Una gran obra vial que mejora la calidad de vida de cerca de 60.000 familias, habitantes del sector y de quienes habitualmente además se trasladan por el lugar. Hoy con esta doble vía, ¿no es cierto?, con cuatro pistas, dos por cada lado, considerando una ciclovía, semáforos, paisajismo, estamos intentando de dar a la ciudad lo que le corresponde para que los propios vecinos que han levantado esta demanda puedan sentirse atendidos y de esa manera nosotros seguir avanzando con las nuevas propuestas. Son proyectos que son colaborativos, ¿no es cierto?, que vamos de manera consensuada con la propia comunidad. La doble vía Fundo El Carmen es, como lo señalan los dirigentes, un largo sueño que finalmente se concreta tras años de tacos y espera. Horas pic, estábamos hablando aproximadamente entre 45 y 60 minutos, lo que significa trasladarse, ¿cierto?, hacia el centro de Temuco, estamos hablando de 8 kilómetros, 45 a 60 minutos. Hoy, 12, 15 minutos. Vemos que este gran proyecto que se realiza hoy en día acá en el Fundo del Carmen viene a coronar todo el trabajo que se ha desarrollado durante estos 23 años de los dirigentes del Fundo del Carmen. Destacar igual el apoyo entre todos. Tenemos el fruto que tenemos hoy, que podemos estar disfrutando todos los vecinos, tanto de Fundo del Carmen como la comunidad rural. Una obra con una ejecución de alrededor de 3 años, pero con una gran historia anterior de organización, anhelos y trabajo de los dirigentes de Fundo El Carmen, que hoy cuentan con su esperada y flamante doble vía. Bueno, la próxima semana podría comenzar el pago del bono de los 200 mil pesos que fue aprobado en el Congreso. El proyecto beneficia a los afiliados de las AFP que se quedaron sin saldo a consecuencia del primer y segundo retiro del 10%. El gobierno no insistió en la urgencia por acelerar la tramitación del proyecto que entrega el bono de 200 mil pesos a quienes quedaron sin dinero en sus cuentas de AFP fue más fuerte y desistieron de la idea de reintegrar los fondos retirados a través de una cotización adicional. Este es un proyecto, como ustedes ya bien saben, que tiene tenía 3 objetivos, ahora quedó con 2 del minuto que
El Ejecutivo ha resuelto no insistir en el tema de la recuperación. El paso de la iniciativa por las Comisiones Unidas de Hacienda y Trabajo del Senado fue expedito y así se llegó a la votación en sala. El objetivo original era evitar un tercer trámite, despachar lo antes posible el texto desde el Congreso. El consenso por los 200.000 pesos era absoluto, por lo que el debate se centró en la idea del Ejecutivo por el reintegro, el establecer una renta básica universal y la necesidad de lograr acuerdos en torno a la reforma previsional. No hay manera de resolver el drama de las pensiones de miseria con más individualismo. La única manera de resolver eso es con seguridad social. En tiempos de pandemia, cualquier cosa sirve en la billetera. El gobierno siempre siguió con esta lógica de cuentagota, de entregar de a poco, casi como si estuviera frente a la negociación de un sindicato. Resulta lamentable que no haya existido la voluntad política para sacar adelante un mecanismo necesario para reintegrar los fondos perdidos. A partir de esta crisis que estamos viviendo profunda de un sistema previsional, hay que pensarlo con una lógica de seguridad social desde ya. Todos los votos a favor, 40 a 0, decisión unánime, y es un hecho de que habrá bono para los fondos cero e inferiores a 200.000 pesos. Menos que un ingreso mínimo. Y además es por una sola vez. Necesitamos caminar hacia la renta básica universal de emergencia. Chile necesitaba buenas noticias y necesitaba algunas certezas en este escenario de incertidumbre. Lo normal era que esto hubiese tenido una tramitación larga, pero este Senado entiende el sentido de urgencia de las familias. Así vamos a tener cerca de 3,5 millones de personas que no tenían suficientes fondos y ahora sí los van a tener. Aporte estatal que será depositado en las cuentas de capitalización individual dentro de 30 días una vez publicada la ley. Pero desde el Ejecutivo adelantan que los pagos podrían comenzar la próxima semana y serán de libre disposición de los afiliados. Muy bien, pues con esa información entonces nos vamos a comenzar a despedir de este informativo agradeciéndoles como todas las jornadas que ha elegido el equipo de prensa de UTV Noticias para informarse. Aparece en su pantalla nuestro teléfono, nuestro correo para que nos deje sus denuncias, sus casos, sus historias, pero también están las redes sociales para ello: Instagram, Twitter, Facebook, @UATV Noticias. Además, nuestro portal web www.uatv.cl con todos los contenidos de nuestro canal, por supuesto. También las noticias que le hemos entregado en este informativo y los anteriores. Y las informaciones, además, minuto a minuto que ocurren en su región. Tanto en nuestras redes sociales como en nuestra página web están siendo actualizadas constantemente para que usted esté siempre al tanto de lo que ocurre en su entorno. Por supuesto, nuestra señal en vivo y en directo para que nos vea desde cualquier punto de nuestro país. Y los espacios de entrevista, de debate, de conversación que realizamos en nuestro canal de cara a las elecciones ya de esta próxima semana, 15 y 16 de mayo, recuérdelo, elecciones de constituyentes, de gobernadores, de alcaldes y de concejales. Así que para que esté al tanto de quiénes son los candidatos, bueno, vea justamente nuestro portal web www.uatv.cl. Ya, pues yo le tengo una invitación antes de irnos. Banco Estado con su proyecto Casa Cine acerca lo mejor del cine chileno, por supuesto, a través de las pantallas de UATV. Una alianza justamente permitirá que durante esta jornada y el día de mañana a las 21:30 horas se transmita por UATV dos películas de cine nacional. Hoy comenzamos, como lo dije bien, a las 21:30 horas con Cómo andamos por casa del director Boris Cuercha desde las 21:30 horas y mañana sábado 8 de mayo, Una mujer fantástica, la galardonada película del cine chileno del director Sebastián Lelio. Así que no se la pierda, a las 21:30 horas también este sábado. Entonces, Una mujer fantástica. Banco Estado con su proyecto Casa Cine. Pues esa es la invitación que le tenemos. Ya pues, nos despedimos entonces. Imágenes de la doble vía Fundo El Carmen, pronto ya a finalizar en obras y a entregarse como corresponde a la ciudadanía. Con eso nos vamos a despedir. Mi nombre es Álvaro Saavedra. Estas fueron las noticias acá en UATV. Que descanse, que tenga un gran fin de semana también. Nos vemos. Chau, chau.
Universidad Autónoma de Chile presentó UATV Noticias. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques por juegos en familia, el cine por el living, estar cerca por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud, embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos.